A pocos minutos de San Pedro Sula nos espera el parque ecoturístico El Ocote, un lugar donde se mezcla la naturaleza, diversión, tradición y sobre todo, ese sabor único en las comidas y productos de chocolate. Este parque nos ofrece senderos, canchas deportivas, piscinas con agua de nacientes, canopy y sobre todo, la amabilidad con que nos atienden. No era tan visitado el lugar porque empezaba la promoción de la Semana Morazánica. Esperamos que este año siga su ascenso y tener una regular afluencia aquí en nuestro parque. Ya para eso ya estamos preparando las piscinas, los senderos, la Casa del Cacao, las canchas. Y siempre aquí en el parque nos caracterizamos por tener un ambiente familiar para todos los que nos visitan. Un ambiente seguro donde aquí es raro escuchar, como en otros lados, música a todo volumen, un ambiente natural de escuchar los pajaritos y todo eso. Sí, precisamente ya tenemos un año donde la música, pues prácticamente los fines de semana no tenemos música, sino que estamos dejando que las personas vuelvan a hablar entre sí. Que se sienta el sonido de la naturaleza, los pájaros, el correr de la quebrada, cuando soplan el viento y se mueven las hojas. Es algo que se está retomando y en realidad la familia lo están disfrutando mucho. Nuestros precios son de 185 el adulto y 100 lempiras los niños. El niño de 3 a 10 años, ya niños mayores de 10 años ya pagan normal. Muchos turistas nacionales e internacionales que visitan el parque ecoturístico Locote, capital de la ruta del cacao en Villanueva Cortés, no hacen todo el recorrido completo en un día. Por eso ya trabajan para el uso de cabañas. Así que aquí tenemos todo para pasar un día entretenido en familia, en este feriado morazánico. Una de las atracciones en esta temporada en lo que es el parque Locote es el canopy, algo preparado para todos los hondureños. Todo fue en cámara, Sector Mejiva, Román Paz, Noticias.